Paseo de Rincón de los Sauces, encontramos varios restos de distintos dinosaurios y entre ellos un cráneo muy bien preservado de un dinosaurio carnívoro. Llevó muchos años hasta que lo pudimos publicar porque teníamos que identificar realmente si era una nueva especie o no, porque se encontró a unos 700 metros de otro dinosaurio carnívoro que habíamos encontrado un año antes. Bueno, muchos años, en el 2015 fue el hallazgo, estamos en el 2021. ¿Cuánto trabajo hubo en todo este tiempo, no, para que ustedes puedan hoy confirmarnos que se trata de otra especie? Sí, muchísimo trabajo, mucha discusión entre los colegas con los que hicimos el trabajo, porque estábamos ante la duda de si se trataba otro ejemplar de la misma especie que ya habíamos encontrado, o era una nueva especie, así que fueron muchos años de discusión, de estudios, de detalle, para poder realmente estar seguros de que se trataba de una nueva especie. Bueno, es una especie diferente. Contanos las características y qué implica encontrar una nueva especie de dinosaurios. Bueno, sí, tiene características propias que vimos justamente en el cráneo, en la parte de lo que es el neurocráneo, en la parte de lo que es el encéfalo, con respecto al otro dinosaurio que habíamos encontrado un par de años antes. Eso requirió que hiciéramos tomografías para ver la forma que tenía el cerebro de este animal y encontrar estas pequeñas diferencias que están relacionadas principalmente con los órganos de los sentidos. Encontramos, por ejemplo, algunas diferencias en lo que tiene que ver con la audición que le podrían haber conferido algún tipo de ventaja con respecto a otros contemporáneos. Para nosotros es muy importante cualquier hallazgo, pero mucho más cuando podemos identificar diferencias que nos hacen ver que eran distintos tipos de dinosaurios, porque nos muestran un poco cómo era la diversidad y no solo la abundancia de formas que había en esos ecosistemas de hace millones de años atrás. Nosotros en ese lugar ya hemos encontrado en un área relativamente pequeña, de menos de un kilómetro cuadrado, cinco tipos distintos de dinosaurios carnívoros y otro tanto de dinosaurios herbívoros. A ver, ¿en un kilómetro cuadrado ustedes han encontrado todo esto? Todo eso, sí, exactamente. Es muchísimo. Muchísimo. No es habitual que se encuentre en un área tan pequeña, tanta cantidad de dinosaurios y tan bien preservados.